Muy buenas noches con todos. Hoy día estamos martes 1 de febrero, año 2022. Empezamos un nuevo mes y lo más importante con información que tenemos que tomar en cuenta. Las noticias que van dándose en estos últimos días van en relación a la subvariante de Omicron que sería la BA.2. Hoy día vamos a hablar sobre esta subvariante. Una reciente investigación que ha sido publicada hace algunos días hablaría que sería 33% más contagiosa que la variante Omicron original. Y sobre todo, que tendría una mayor evasión inmunológica. En este video vamos a hablar sobre esta información y lo más importante, vamos a estar respondiendo algunas dudas que tengamos. Así que, acompáñenme. Bueno, hola con todos, buenas noches. Quien los saluda es el doctor Luis Pacora Camargo. Soy médico especialista en cirugía oncológica, maestro y doctor en medicina y sobre todo somos autor de un libro sobre COVID-19, que es COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que hemos escrito y que las personas que desean obtenerlo está disponible en lo que es la parte de Amazon, versión impresa y digital, para que puedan leer ustedes la información sobre este libro. Hoy día vamos a hablar sobre la subvariante BA.2 y lo más importante. Estamos siempre nosotros respetando los lineamientos de comunidad en YouTube y este canal, sobre todo, siempre brinda información que debemos nosotros estar atentos, pero respaldado científicamente. Y otro punto muy importante es que nosotros respetamos los lineamientos que han establecido instituciones a nivel nacional e internacional, como son la OPS, la OMS, en donde se brindan los parámetros que debemos seguir. Todo lo que nosotros compartimos no son opiniones, por el contrario, son investigaciones que vamos revisando. Muy bien, vamos a hablar sobre el tema. Ayer hablábamos sobre algunos síntomas que hay que tener en cuenta con la variante Omicron, pero la investigación se va centrando sobre todo en la subvariante del coronavirus, que es la variante BA.2. Entonces, para nosotros entender, tenemos que comprender que una variante y que es una subvariante. Son temas que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder definir conceptos. Entonces, tenemos que entender qué es una variante y qué es una subvariante. Entonces, hablamos de variantes del coronavirus, hablando del SARS-CoV-2, sobre todo a los virus SARS-CoV-2 que van teniendo algunas diferencias en su estructura molecular. Pero hoy día estamos hablando no solo de variantes, sino ahora hablamos de subvariantes. Y una de esas subvariantes que se está mencionando sería la subvariante BA.2. Entonces, la variante Omicron, la cual fue dada el nombre el 26 de noviembre de 2021, la variante Omicron a la actualidad estaría teniendo subvariantes y sobre todo tres subvariantes. Entonces, la variante Omicron, que es una variante del coronavirus, tendría tres subvariantes. Estas tres subvariantes, la comunidad científica las ha denominado con lo que significaría la nomenclatura BA. BA.1, BA.2 y la BA.3. Tenemos tres subvariantes de la variante Omicron. Estas tres subvariantes serían la BA.1, la BA.2 y la BA.3. Entonces, para entender, Omicron es una variante del coronavirus, al igual que ha sido alfa, beta, gamma, delta. Omicron es una variante del coronavirus. Y dentro de esta variante se están registrando subvariantes. ¿Cuál es la importancia de las subvariantes? Que muchas veces pueden tener mayor capacidad que las variantes en sí. Es por eso que nosotros debemos estar alertas a ello. Y esto ya ha sido publicado en un artículo de investigación en donde mencionarían qué es lo que estaría pasando con la subvariante. La última en ser descrita ha sido la subvariante BA.3. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta que esta subvariante
tendría mutaciones tanto de la variante o de la subvariante BA.1 y de la subvariante BA.2. Entonces tenemos que nosotros entender qué son las variantes. En un artículo de investigación, ahora publicado en enero, tenemos nosotros los tres sublinajes. En este documento se habría mencionado la situación que se va viendo con las subvariantes. Entonces vamos viendo nosotros que tenemos hoy en día tres sublinajes. Tenemos lo que es la parte BA1, BA2 y BA3. El problema que se está dando en ese tiempo es BA2. BA2 está avanzando y un artículo de investigación que ha sido publicado recientemente estaría hablando sobre esta subvariante. Este artículo ha sido publicado en Dinamarca. Este artículo ha sido publicado en Dinamarca y estaría hablando sobre la situación que está pasando con esta subvariante, en donde las investigaciones están revelando de que tendría una capacidad infecciosa mayor al 30%. Entonces, este dato es bastante preocupante porque sería 30% más contagiosa que la variante Omicron. Y lo que está pasando hoy en día es de que se está registrando cada vez más casos de la subvariante BA.2. Entonces, este es el punto que está llevando a la preocupación de los investigadores, en donde se está viendo que la subvariante BA.2 tendría una capacidad de 33% mayor rapidez de contagiar. Entonces, es por eso que la misma Organización Mundial de la Salud ha indicado de que los investigadores deben estar centrados en evaluar qué es lo que está pasando con esta subvariante. Entonces, la subvariante BA.2 podría generar nuevas variantes, podría generar nuevas olas de contagio, podría generar, sobre todo, nuevos casos de hospitalización. Y esto tiene que ser tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque hay muchos países, sobre todo el mismo Dinamarca, estaría ya liberando las restricciones que se dieron o se pusieron por la pandemia. Y estamos cayendo en los mismos errores una y otra vez. Entonces, este artículo, como ustedes ven, vamos acá a compartir. Este artículo menciona claramente que la subvariante BA.2 es más infecciosa que la variante original y sobre todo que esta subvariante tendría 33% mayor capacidad infecciosa. Este es el problema que está asociado a la subvariante BA.2. 33% más contagioso. En este artículo mencionan claramente la subvariante BA2, la subvariante BA2 de la variante Omicron, la cual ha sido rápidamente incrementado los casos en Dinamarca, es más transmisible que la subvariante BA1. Y sobre todo, miren ustedes esta parte, y sobre todo tiene la capacidad de infectar a las personas vacunadas. Tiene la capacidad de infectar a las personas vacunadas. Este estudio se ha realizado en 8.500 hogares daneses entre diciembre y enero. Diciembre 2021, enero 2022. Entonces, este es el punto que nosotros tenemos que evaluar. La subvariante BA.2 podría complicar la pandemia. Podría generar nuevas olas de contagio y sobre todo tenemos que tomar en cuenta de que esta subvariante es más infecciosa. Y hoy día he compartido un video, espero que lo hayan visto, en donde hemos colocado
lamentablemente, unas malas noticias que se han asociado a la variante Omicron. Y estas malas noticias estarían en un estudio que ha sido publicado este 25 de enero, en donde diría que la variante Omicron tiene la capacidad de sobrevivir en la piel, ojo, sobrevivir en la piel, alrededor de 21 horas. La variante Omicron tendría la capacidad de sobrevivir en la piel alrededor de 21 horas. Y a nivel del plástico, alrededor de 191 horas. Esto es bastante preocupante. Compartíamos un video de unas buenas noticias del punto débil de Omicron, en donde no viviría mucho tiempo en los aerosoles. Esa es la situación favorable. Su sobrevida no sería mucha y, sobre todo, a los 5 minutos ya empezaría a disminuir su carga o capacidad infecciosa y a los 20 minutos perdería un 90% de esa capacidad. Entonces son datos importantes que debemos nosotros considerar. Entonces, la investigación ha revelado de que tenemos que tener en cuenta que la variante o la subvariante BA.2 sería más infecciosa que la misma variante. Entonces, estos datos deben ser tomados en cuenta y el hecho de que viva en la piel 21 horas, casi un día, y que pueda vivir en el plástico 190, 191 horas, son datos que podría generar vías de contagio que no estamos considerando. Entonces, estos datos deben ser claramente entendidos. Hemos hecho videos sobre ello y espero que los hayan visto para entender la situación que se está dando. Entonces, la preocupación se centra en la BA.2. Todavía, comparando hospitalizaciones, no es más agresiva en ese sentido. Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta que la BA.2 podría ser algo como sucedió con la subvariante AY4.2, en donde en Inglaterra y sobre todo en países europeos, ya superando una ola de contagios, empezaron nuevamente a tener este problema. Entonces son datos que debemos nosotros comprender y sobre todo lo que pasó con Europa con la subvariante AY4.2, que llevó a nuevas olas de contagio. Y ahí se le sumó Omicron. Entonces esto podría pasar. No se descarta. Tenemos que tomar en cuenta entonces la información para estar atentos a lo que podría presentarse. La subvariante BA.2 está en observación, está bajo evaluación. Es importante que nosotros entendamos esta información y sobre todo cuidémonos. Omicron podría complicarse y tener la capacidad de sobrevivir más tiempo en la piel es muy preocupante. Por eso los protocolos tienen que estar claramente asociados a ello. Omicron no se transmite a través de los aerosoles con mayor capacidad que otras subvariantes o variantes, pero Omicron vive más tiempo en la piel, 21 horas, y Omicron vive más tiempo en el plástico, 191 horas. Entonces tenemos que tener adecuados protocolos, si no vamos a salir infectados. Y hoy día vamos a hablar en canal número 1, 6 razones que puedan ayudarnos a controlar ello. Muy bien, vamos entonces a responder algunas dudas y preguntas, entonces para poder estar acá atentos a la información. Entonces vamos viendo nosotros que la subvariante BA.2 podría generar una ola de contagios como lo hizo la subvariante AY4.2 en el tiempo de Delta. Situación que puede pasar, no bajemos la guardia, estemos alertas a la información que se presenta para que nosotros podamos cuidarnos, ¿correcto? Entonces, estos datos son muy importantes. La subvariante BA.2, 33% más contagiosa, infecta a personas vacunadas y podría generar nuevas olas de contagio. Eso es muy importante, son situaciones que debemos comprender. BA.2 es una subvariante de Omicron, no es una nueva variante, es una subvariante de Omicron. Y esos datos deben ser entendidos, ¿correcto? Muy bien, vamos a responder algunas preguntas para que de esta manera estemos sobre todo entendiendo los temas.
Así que no se olviden ver el video si no lo vio, para que entendamos la información de la subvariante BA.2. ¿Correcto? Muy bien, Eric nos dice, entonces a esa pregunta de la piel, ¿qué es lo que tenemos que hacer con mayor razón? Lavarnos las manos todo el tiempo y con el plástico desinfectarlo. Miren ustedes, el plástico permite sobrevivir más al virus. Así que eso vamos a hablar el día de mañana, no se preocupen, pero tengamos en cuenta la información. David, doctor, gracias, excelente, me dio mucho gusto hablar con usted. Muy bien, David, saludos cordiales. Sergio Guevara, una familia está vacunada contra la gripe, pero les ha dado una gripe fuerte. Muy bien, eso puede ser un COVID positivo, independiente que la prueba salga negativa. Muy bien, cuidado con la subvariante BA.2. Si es altamente contagiosa, ¿qué tenemos que hacer? Priorizar nosotros nuestras medidas de seguridad. Y vamos a hablar hoy día sobre 6 medidas en el canal número 1. Muy bien. Yesenia, bueno, con la pregunta vamos a ayudar a otras personas. Acuérdense que una vez pasen la parte grave de COVID, el dolor de espalda va a ser uno de los síntomas más frecuentes que va a persistir la persona hasta por 3 meses. Recuerden esta situación. El dolor de espalda va a continuar y eso es por el daño que ha causado el virus en los pulmones. Entonces, dolor de espalda crónico es un diagnóstico prácticamente, es un diagnóstico que se ha hecho común en relación a lo que está pasando con COVID. Paciente supera la semana de peligro, ya no hace fiebre, pero eso no significa que no tenga síntomas. Eso lo tenemos que tener bastante claro. De esta manera nosotros vamos a cuidarnos, ¿correcto? Igual lo que nos dice Laura Castañeda, igual que la garapera, igual que el malestar a nivel de la garganta, son síntomas que van a estar presentes, lamentablemente, quizás 2 o 3 meses. Muy bien. Entonces son datos que tenemos que tener en cuenta. No tenemos que bajar la guardia. Y tenemos que nosotros estar atentos a ello, para que de esta manera nosotros evitemos complicarnos. Entonces, tengamos en cuenta estos datos para que nosotros podamos cuidarnos. Si la BA.2 es altamente contagiosa, ¿cuáles son las medidas que tenemos que hacer? Tenemos que evitar, tenemos que cuidarnos. No tenemos que hacer reuniones, no tenemos que estar con las personas para no infectarnos. Si no, nos vamos a infectar y lamentablemente, quién sabe si estemos vacunados o no, pero igual nos puede afectar bastante fuerte ello. Entonces, es por eso importante que estemos vigilando ello. Muy bien. Vamos viendo las preguntas entonces. No olviden darle un me gusta al video y suscribirse al canal para que la gente tenga información. Muy bien, nos pregunta Alfredo. ¿Duración puede tener los alimentos empaques en plástico contaminados con Ómicron? Bueno, acuérdense que no entra por la boca, felizmente, Ómicron. Pero sí entra por las manos a la cara. Hay que hacer una adecuada limpieza entonces. Muy bien. Perfecto, Eri Pérez nos dice lavado de manos constante. Excelente. Excelente. Así que Alberto Angulo, saludos. María, saludos. Gracias por estar acá presente. Miriam Montes, también saludos. Gracias por estar acá acompañándonos. No olviden, por favor, estar presentes en estos temas para poder ampliar la información y de esta manera estar preparados para enfrentar una ola Ómicron. Acordémonos, el objetivo es estar alertas y aprender más de la enfermedad. ¿Para qué? Para que de esta manera podamos hacer un adecuado manejo, ¿correcto? Así que no olvidemos ello. Gloria Evelyn, acuérdense que en la comida el virus no se va a transmitir por la boca en cuanto a cuando uno come alimentos, pero siempre, siempre hay que calentar la comida. Acuérdense que tiene una capa de lípidos el virus, entonces ello con el calor se va desintegrando. Datos importantes a tomar en cuenta. Muy bien. Ahí está, dolor de pecho después de Ómicron, igual que cualquier variante. Recuerden, las molestias van a persistir y puede durar ello
por un buen tiempo. Hasta 3 meses han descrito como mínimo. Entonces, tengamos en cuenta estos datos. Muy bien. Muy bien, buen Farad, buenas noches, también saludos. Juan Bravo, saludos. Muy bien. Salomón, desinfectantes a utilizar. Muy buena pregunta. Podemos hacer una transmisión para hablar sobre todo ello. Me parece muy buena la pregunta y el aporte. Exacto, Sergio Guevara, muy buena pregunta. ¿Por qué los doctores inyectan de frente y no por vía oral? Porque no tienen protocolos, porque no tienen, digamos, manejo adecuado. Entonces nosotros siempre vamos de menor a mayor. Y es importante tomar en cuenta estos datos. Muy bien. A ver, Elena, infectarse por una gasa contaminada. Acuérdese que es un virus que venga esa por vía respiratoria. Entonces, por la parte respiratoria, por la parte de nariz, boca y ojos, el virus puede ingresar. No se ha descrito a través de fluidos. No se ha descrito, por ejemplo, hasta por la leche, el virus no pasa. Por la placenta, el virus no pasa. Entonces, hay que tomar en cuenta estos filtros especiales. Muy bien. Exactamente, Laura. Hay que desinfectar las compras del mercado. Es importante que nosotros desinfectemos las compras del mercado para estar cuidándonos. Hay que desinfectar las compras del mercado. ¿Por qué? Porque ahí nosotros podemos estar ahí teniendo el virus. Probablemente el virus no lo vamos a comer con las compras del mercado, pero vamos a contaminarlo en las manos. Y en la menor posibilidad que nosotros hagamos, nos llevamos la mano a la cara y ahí vienen los problemas. Entonces, es por eso que mañana vamos a hablar sobre este tema. ¿Correcto? Mañana vamos a hablar sobre este tema para entender las medidas que tenemos que tener en cuenta. Es bastante. Por eso nosotros colocamos el video de hoy, lo colocamos como, lamentablemente son malas noticias. La buena noticia es que no viven aerosoles, pero el artículo que mencionaba que el virus vivía en la piel o sobrevive en la piel 21 horas, al igual que la variante alfa, es bastante, bastante peligroso. Imagínense una nueva vía de poder infectarnos. Por eso, señores, hay que lavarse las manos todo el tiempo con agua y jabón. Y aunque no crean, esa situación que uno usaba el alcohol para desinfectarse las manos es buena. Es una medida buena. Entonces, si uno se lava las manos y aparte tiene su alcohol portátil y se limpia las manos con ese alcohol, estamos disminuyendo la carga viral para infectarnos. Entonces, por eso es muy importante conocer estos datos. ¿Correcto? Entonces, es muy importante conocer estos datos. Muy bien. Nos pregunta una persona contagiada, ¿a lo cuánto tiempo sale? Acá también hay un problema. Todos se piensa que es Omicron, pero las personas se están infectando por otras variantes. Y acá van a haber problemas. Entonces, lamentablemente, las decisiones que se están tomando en algunos países son en Estados Unidos 7 días. Y en otros países como Reino Unido y algunos países de Sudamérica, 10 días. Situación preocupante porque lamentablemente esto va a conllevar a que muchas veces la persona se infectó por otra variante y esté propagando el virus. ¿Correcto? Fátima, saludos desde Argentina, igualmente, saludos. Y a cuidarse, no olviden tener que cuidarnos. La situación, la información es importante tomarla en cuenta para que nosotros estemos alerta a estos datos, ¿correcto? Entonces hay que estar atentos a ello y estar nosotros conociendo la información. Muy bien, hoy día publicamos también un video sobre Moderna, mañana vamos a hablar sobre ello. Hemos hablado que la vacuna Moderna en una reciente investigación que ha sido publicado este 25 de enero, en primer lugar, la tercera dosis protegería 6 meses. Interesante. Pfizer protege 3 meses. Moderna 6 meses. Y ya Moderna empezó ensayo clínico de nueva vacuna. Vean el video en el canal número 1. Nueva vacuna de Moderna específica para Omicron. Lo van a usar como dosis de refuerzo. Entonces Moderna está empezando un esquema bastante interesante. Ya evaluando. Está evaluando
lo que significa la parte de una nueva vacuna y ver su rol. Entonces son datos que tenemos que tomar en cuenta, ¿correcto? Buen comunidad, entonces no olviden suscribirse al canal, denle un me gusta al video, igual vamos a estar ahí compartiendo información. Vamos a irnos al canal número 1 para estar ahí unos minutos hablando sobre el tema de las 6 medidas que han hecho investigación para nosotros disminuir o prevenir la infección por Omicron. Vamos a ver cuáles son esas 6 medidas y después de ello también son un consejo muy importante. Así que los invito al canal número 1 dentro de unos minutos y aprender sobre este tema. Por mí, estaremos mañana en este canal igual como siempre, pero en este momento, en unos minutos, nos vamos al canal número 1. Así que saludos cordiales. Cuídense mucho. Ahí nos vemos.